¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega informativa. Hoy día lunes 23 de enero, en este verano total. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio 95.3, Radio Diferencia, obviamente, en la región de Los Ríos y parte de la región de Los Lagos. También saludamos a quienes nos ven en otras comunas a través de Canal 75 Intracom en Río Bueno, también en Lago Ranco, también en Futrono a través de Canal 75 Coprel Cable y por supuesto también aquí en Paillaco, Canal 15 Diferencia Televisión. Estoy rodeado de maravillosas señoritas que postulan a ser la reina de Paillaco 2017. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! Gracias. Bienvenida, un aplauso para ustedes, un aplauso por supuesto. Nosotros nos vamos a ir familiarizándonos ya porque vamos a estar en contacto durante toda la semana, una semana importantísima para ustedes que están postulando a ser reinas de esta jornada, reina, virreina y mi simpatía, como tiene que ser. Son 7 señoritas y me gustaría que se presenten a la comunidad entera, partiendo por la derecha por usted. Hola, mi nombre es Ornella Pernigotti, tengo 21 años. Ahora estoy representando al club de tenis y aquí estamos con todas mis compañeras para ser candidata y vivir una linda experiencia. Señorita. Hola, bueno, mi nombre es Cintia Aguala. Yo estoy representando al gremio de taxistas de Paillaco y estoy muy contenta de estar aquí y hasta el momento ha sido una linda experiencia. Bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Millapán, tengo 23 años, estoy representando la Academia Tangún Paillaco de Taekwondo y estoy muy orgullosa de estar aquí, muy contenta de poder estar aquí en esta nueva experiencia. Hola, mi nombre es Inken Timan, tengo 18 años y creo que esta ha sido la experiencia que mejor he vivido hasta el momento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Stephanie Pardo, tengo 18 años, soy atleta. Represento a todos los deportistas de la comuna de Paillaco que lamentablemente no son apoyados o escuchados por algunas personas y aquí estoy para representarlos. Muy bien. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Yana Mora, tengo 19 años. Represento a la cervecería de kilómetro 858 de acá, Paillaco. Y la verdad es que siento que esta es una súper bonita experiencia. Nunca había estado en la radio ni nada. Así que se siente súper rico estar como compartiendo con mis compañeras y estar viendo toda esta nueva experiencia durante el verano. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Caterina Hidalgo, tengo 20 años y en esta instancia estoy representando a la Escuela de Danzas Árabes Nara Karim. Y voy a disfrutar de esta linda experiencia que se me presentó, así que muy contenta de estar con mis compañeras aquí. ¿Están nerviosas, chicas? Sí, un poquito. Bueno, estamos aquí saliendo solamente a través de la cámara de televisión. Si bien es cierto, hay miles de personas escuchándonos, pero ya el día viernes, cuando hagamos el show de coronación, ahí se van a enfrentar a miles de personas. ¿Ya se han visualizado un poco cómo va a ser todo este trabajo durante la semana? ¿Ustedes partiendo por allá? Bueno, ahora igual estamos teniendo algunas clases de desarrollo personal para que nos podamos explayar mejor ese día. Bien. Yo creo que ya va a haber nerviosismo, pero igual todas vamos a estar apoyándonos como compañeras. Sí, muy bien. Yo pienso que igual ha sido como bien poquito el tiempo que hemos tenido como para preocuparnos de los nervios o de pensar en el momento del día de la coronación, porque hemos estado corriendo para allá, para acá, entonces hay nervios, pero como que llegamos en el momento y hay que enfrentarnos igual, entonces hemos estado ya más relajadas, yo creo. Sí, ¿no? Más relajadas. Sí. Sí. Pero ahora igual veo algunas manos tiritando, ¿no? Por los nervios. No. Se defiende primero de que más tiene. Es nervioso. Son los pisos. ¿Qué significa para usted, partiendo por acá, ser reina de Paillaco? Bueno, para ser reina de Paillaco es una linda instancia para representar a la juventud, a todas las mujeres que están acá en Paillaco. Invitar también a muchas mujeres a que no se atreven a inscribirse a este concurso, que se atrevan porque es una linda experiencia. Se van a llevar una linda un lindo momento donde van a disfrutar de una semana intensa, como dicen mis compañeras, pero va a ser provechoso, le va a servir mucho para su experiencia de vida. Así que le invito a las mujeres, todas las mujeres jóvenes, que ya sean mayores, sean niñas, las invito, porque es una linda instancia, dejen sus miedos atrás, porque eso les va a ayudar en su vida. Todas representan a una organización, ¿cierto?
Algunas otras somos independientes. ¿Van independientes? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Chiquillas, cuéntenos del programa para quienes nos ven o nos escuchan de esta semana. ¿Cuándo inicia? ¿Hoy día? ¿El viernes? ¿Cómo es esto? Desde mañana empieza todo el show. Sí, no, mañana a las 10 de la noche están todos invitados a ver nuestro show artístico. Que vayan a disfrutar, que vayan a entretenerse y también a conocernos un poco más. Para que sepan, porque ya no hemos tenido muchas oportunidades de presentarnos a la comunidad. Mm. Entonces, sí, para que vayan mañana a las 10 de la noche a vernos y a reírse un rato. Ya, mañana parte entonces con la presentación de algún número artístico de ustedes, sí, ¿cierto? Sí, para que vean nuestro talento. Sí, a las 10 de la noche. Que cada uno posee en realidad. Ah, bueno. Claro que sí. Chicas, esto ya el miércoles continúa en el... ¿Dónde? En Valdivia. El miércoles tenemos la visita a los medios de comunicación en Valdivia. Ya, en regional, ya. Sí, también vamos a visitar el asilo de ancianos también. ¿Acá? Acá y en Romer también. Sí. Muy bien. Creemos como social. Que es una bonita experiencia igual para compartir con los ancianos y entregarles un poco de cariño. Por supuesto que sí. ¿Jueves? El jueves. El jueves tenemos clase de desarrollo personal. Como toda la semana, sí. Hay una entrega social igual. Y la entrega social, que vamos a estar juntando todos los pañales, los jabones líquidos para el asilo de ancianos. Sí, chicos, los que quieran apoyar a cualquiera de las candidatas con insumos, ya sean pañales, confort o jabón líquido, que la hagan llegar, o sea, no importa si... O sea, está bien que cada uno tenga su elegida, pero al final la ayuda va todo para los... Para la ciudad anciana, y que una bonita iniciativa en realidad, como estar candidateándose y además que hacer una bonita obra también. Porque al final de eso se trata, ayudar a la comunidad y poder aportar un poco. Exactamente, de eso se trata. Bueno, el viernes ya el show de coronación. Sí. Ya mentalizadas también de una otra forma, avanzando día tras día, en que el viernes tienen que ya elegir quiénes van a ser las señoritas de Mises, las Mises de Vallaco. El viernes también tienen un... Algo especial que mostrar, ¿no? Sí, el viernes tenemos tres actividades, que es el desfile en traje de baño. Sí. Vamos a hacer también un desfile con un vestido que representa un sello en Vallaco, cada una tiene su tema. Y tenemos el desfile con el traje de noche, y también vamos a hacer una entrevista personal. Y van a bailar con Villa Cariño. ¡Ah, el domingo! Y con el viernes. Chiquilla, ¿cuál es su tema? Dijo, cada una tiene un tema. Por ejemplo, a mí me tocó todo lo del medio ambiente. Ahora que estamos con las bolsas plásticas en Vallaco, que se están eliminando en los supermercados, por ahí va la cosa. Muy bien. Bueno, a mí me tocó el tema de protección del adulto mayor, que en realidad es un foco bien importante porque de repente nos olvidamos un poquito de nuestros abuelitos y... de que hay que estar ahí con ellos, apoyándolos, y el autocuidado, ahora que los materiales que nosotros estamos reuniendo es para un fondo importante, porque les va a servir a ellos para mantener su aseo y confort, y hay muchos abuelitos que no los visita nadie, entonces esto es una ayuda y una instancia para poder ayudarlos a ellos. Muy bien. Bueno, a mí en lo personal me tocó la importancia del pueblo mapuche. Es algo que me identifica mucho. De hecho, cuando me presenté dije que yo quería ser la primera reina de Vallaco que representa a mi pueblo. Yo soy mapuche, así que voy a estar muy orgullosa de presentar mi sello representando a mi raza. Muy bien, excelente. Bueno, a mí me tocó todo el tema de la Casa de la Mujer, y tengo que ahí representar a todas las mujeres que han sufrido algún maltrato o han tenido algún problema y han sufrido harto. Y en eso más que nada se va a tratar, y enseñar qué es lo que significa cada símbolo o cada color que tiene la Casa de la Mujer. Muy bien, señorita. A mí me tocó el mundo rural, la importancia, y lo que yo voy a hacer va a ser buscar en los diferentes pueblitos que hay alrededor de Vallaco para poder guiarme por eso, porque al final Vallaco es rural. Eso, ¿sí? Excelente. Bueno, a mí me tocó el tema de la protección a la infancia. Yo creo que igual es como un tema que ha sido súper tocado los últimos años, que el tema de la inocencia de los niños, el maltrato infantil igual, el tema de todas las violaciones, el tema del Sename igual, todas las injusticias que hubo, todos los maltratos, todas las muertes de los niños también dentro del Sename, que nadie lo hablaba. Yo creo que todo este tema que ha salido a la luz, yo encuentro que es como igual bonito plantearlo en un traje, más que en un traje, la forma de que tú vas a hablar y vas a contar de qué se trata tu traje, tu tema, y expresarle un poquito a la gente para que tome un poquito de conciencia también sobre todos estos temas. Ya. A mí me tocó la importancia del arte y la cultura en Vallaco.
Bueno, acá se le invita a la comunidad, por ejemplo, a integrarse más en las actividades culturales, como por ejemplo las actividades que se hacen en el salón del auditorio, lo que son las orquestas, que los jóvenes, los adultos se integren más a ser presentes de esas actividades que son muy importantes, que son, no se dan siempre en otras comunas. Entonces, que Payaco tenga de repente la instancia de tener una orquesta, es bonito porque se le invita a la gente que sea partícipe de eso. Entonces, creo que es realmente importante que la gente de Payaco se culturice más y esté más en parte con el arte, con las casas culturales, las pinturas que se han hecho en algunos murales acá en Payaco, que es muy importante, que se tiene que valorar mucho. Son 7 temas realmente interesantes, muy buenos. El resto de preguntas se las voy a hacer el día viernes en pleno escenario, con toda la cantidad de personas que van a estar presentes en el Estadio Parque Cincuentenario. La familia, me imagino que las apoya a morir con todos con ustedes, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo creo que cada familia es la reina. Sí. La reina de la casa, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, y me imagino que también hay amigos que están detrás de ustedes. Sí, apoyando, como mi familia y amigos es importante en esta. Sí, bueno, necesito apoyo en realidad, sí, porque al como final es una, fácil, es pero una semana completa donde necesitas, sí, mucho apoyo de todas partes. Mañana y tarde trabajando en esto. Sí, es, sí, una semana que yo creo que va a ser muy agotadora. Bueno, será mucho trabajo, será competencia, será levantarse temprano, será acostarse tarde, será nervio, pero también el premio es muy bueno. Porque también hay que pensar en el premio, ¿no? Sí, yo creo que eso motiva mucho. Muy bien, motiva mucho. Son 600.000 pesos nada más y nada menos que la reina de Payaco se va a adjudicar. ¿Han pensado ya en el premio? Esa pregunta es nueva. Sí. Esta pregunta que estoy haciendo es nueva. ¿Han pensado en algo ya que quieran hacer con el premio? O sea, yo sí. Sí, a ver. Yo invertiría mis pasajes porque tengo que viajar a entrenar todos los días al día. Ya, también en ropa deportiva y bueno, disfrutar las vacaciones, que al final y al cabo para eso también es el premio. Sí. Muy bien, eso sí sería. Sí, yo creo que lo ocuparía para lo mismo, o sea, pero para estudiar, el tema del pasaje ya se acerca más y todo, y todos los útiles, lo que es mochila, todas esas cosas que es súper caro en realidad, y ya las tiendas ya están como mostrándote que se viene, están maltratando, sí, la mente ya las tiendas. Sí, yo creo que para ¿y eso? Por allá, ¿quién quiere? ¿600.000 pesos? Bueno, yo pensando mis 600.000 pesos. bueno, eso sería parte para mí, parte para la escuela de danza, porque ellos más bien están trabajando conmigo esta semana intensa, entonces ellas también merecen un premio. De mi parte, entonces, ya, yo trabajo con ella y yo trabajo conmigo. Por acá. Bueno, en lo personal, yo no. Bueno, si me plantean ahora la pregunta de los 600.000 pesos, el dinero lo utilizaría para mi hijo, porque igual si viene marzo, entonces tengo que invertir también en mi hijo. Mi hijo va a pasar a kinder, igual se requiere la lista de útiles, y también donar dinero a la Academia de Taekwondo con mis compañeros que me están apoyando, igual. Eso, y ya, señorita. Bueno, cuando pienso en los 600.000 pesos se me ocurren como hartas cosas, así como ropa y todo. Yeah. Pero no, estoy como mentalizada así en el tema de mi casa, proyecto arreglarla, pagar también mi matrícula, comprar uniforme, que ya igual se viene marzo, tengo hijos, entonces eso, ordenarme, y si lo gano, feliz. Y si gano el segundo lugar, igual feliz, uno siempre quiere ser la reina. Sí. Pero cualquier premio ya para mí es bien recibido. Sí, es que en general los 3 premios son muy buenos. Muy buenos. Bueno, yo los 600.000 pesos, bueno, lo ocuparía para estudiar, para pagar mi matrícula igual. Y más que nada en eso, como preocuparme en mi estudio. ¿Están todas estudiando? No. Trabajando. Yo ya salí egresada de técnico en enfermería. Ya, muy yo bien. Yo me encuentro trabajando y ahora voy a entrar en marzo a estudiar tecnología médica. Excelente. Bueno, yo trabajo en el Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez, soy técnico en educación diferencial, pero ahora en marzo igual sigo estudiando para sacar la carrera de docencia en educación diferencial. Maravilloso. Yo soy técnico en enfermería en apoyo a la rehabilitación. Esta es una carrera que está hace poquito, o sea, la mención en sí. Es apoyo a la rehabilitación, va dirigido como al ámbito de la Teletón, del adulto mayor, pacientes postrados y todo eso. Ese es el enfoque de mi carrera. Es una carrera súper linda.
Muy bien. Sí, yo estudio obstetricia y neonatología, así que después vamos aquí a tener la próxima matrona del consultorio. Para ayudar a las mujeres y todas las los que necesiten ayuda. Excelente. No se me queda ninguna por la pregunta del estudio, ¿no? Ah, yo. Yo soy egresada del Liceo Rodolfo Amando Filippi. Y próximamente voy a estudiar terapia ocupacional en la Universidad Austral de Chile. Chiquillas, jóvenes y profesionales, y que van a ser profesionales, que se han mostrado aquí en la comuna, y por supuesto en la región, y en todo Chile y en el mundo, a través de las plataformas sociales de Radio Diferencia. La pregunta que es muy nueva y que tengo que hacerle, ¿todas solteras o no están comprometidas? Sí, solteras. Para los jóvenes que están viendo y escuchando. Chiquillas, un agrado tenerlas acá en esta mesa de conversación, en Radio Diferencia. Sin lugar a dudas, nos vamos a seguir viendo durante la semana, y especialmente el fin de semana. Y le deseamos el mayor de los éxitos a cada una de ustedes y que les siga yendo bonito, disfruten la experiencia. Si bien es cierto, hay algo de rivalidad, porque eso no hay que negarlo. Y, Quiero destacar a la peluquería de Biochic, que nos va a apoyar toda la semana durante las clases de pasarela. Y nos va a ayudar a muchas cosas, a maquillarnos. A Jorge Poblete. Sí, y a la psicóloga que nos está ayudando en el desarrollo personal también. Sí, que una ayuda. Nos ayudó harto para llegar acá y estar como un poquito, entre comillas, más tranquila y ya estar como más en orden. Y a la comisión reina, igual que nos acompaña a todas las clases. Mencionen a la señorita. Sí, que tiene como pinta de reina en realidad. Saludos a la señorita Natalia. Tiene más pinta de reina que comisión. Sí, tiene harta pinta. Que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Disfruten y vivan todos. Que nos apoyen. Que nos vayan a ver mañana a las 22 horas en el cincuentenario, para que vayan a ver nuestro show de cada una de las. Y también que nos acompañen al asilo de ancianos y todas las actividades, porque son muy bien. Sí, y además que vayan a disfrutar también de todos los puestos de comidas que hay, música en vivo. Para que vayan a tomarse unos chopitos también de cerveza. Y a pasar los fines de semana. Bueno, la semana igual que está súper entretenida, y aprovechar los días lindos también que habían faltado acá. Qué calor. Sí. Porque aparte hoy se inaugura la semana payaquina. Sí, pues ya comienza. Hoy comienza todo el show. Que vayan a disfrutarnos. El éxito mayor para cada una de ustedes, y nosotros nos vamos a un intermedio y ya regresamos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.